No sabemos con certeza si las Saturnales romanas o las fiestas egipcias en honor de Apis, precedentes de los carnavales, fueron medioambientalmente sostenibles, pero podemos asegurar que en Tolosa sí que lo son. Los carnavales de Tolosa son, probablemente, las fiestas más antiguas y documentadas de Guipúzcoa, con la singularidad de su celebración ininterrumpida. Hoy en día, en que la sostenibilidad se mide con unos parámetros difícilmente cuestionables, ningún disfraz de carnaval sirve para enmascarar la cara real del medio ambiente en un municipio como Tolosa, de casi 20.000 habitantes, situado en la confluencia de los ríos Araxes, Berástegui y Oria, con un patrón urbano del siglo XIII que lo convierte en uno de los cascos históricos más amplios de Guipúzcoa. En carnaval, en cuaresma y a lo largo de todo el año, Tolosa ha acreditado disponer del impulso y del compromiso del conjunto del personal municipal. Un buen hacer que se refleja en la existencia y el dinamismo de los órganos de coordinación interna en el marco de la Agenda Local 21. Pero, ¿cómo se consigue abordar los proyectos estratégicos y transformadores de forma transversal? Mai horretan, proiektu estrategikoak eta lantzen ditugu. Alkatea burua da, baino departamentu guztietako teknikaria gaude. Teknikariak jaso dugu formakuntza berezi bat, bai parte hartze prozesuak eramateko eta bai taldeen dinamizazioa egin ahal izateko. Talde horren barruan landu egiten dira proiektu estrategikoak eta beraztu egiten dira departamentu desberdinen ikuspegiekin. Eta horretaz gain, baita ere talde horren barruan lantzen ditugu agenda 21eko prozesuak eta bai parte hartze prozesuak ere. Además de una mejora sustancial en la coordinación interna entre los diferentes departamentos, esa mesa técnica ha permitido construir un marco de participación ciudadana que se ha reflejado en la respuesta recibida por los proyectos así gestionados, como el Plan de Accesibilidad Peatonal, los recorridos saludables Mugi Tolosa, en colaboración con Osakidecha y el Servicio Público de Salud, protagonizado semanalmente por las personas mayores de la localidad, el diseño del Plan Urbanístico San Esteban Irudikatuz para renovar el barrio de ese nombre o la visión infantil del diseño de una ciudad, Aurren Iria, llevada a la práctica por los más pequeños y pequeñas con la toma y disfrute de la principal arteria tolosarra.